Hola, muy buenos días, amigos de Práctica Test. Anthony por acá. Nos encontramos a esta hora para realizar y corregir el test diario. ¿Ya? Muy buenos días a todas las personas que están saludando en el chat: Viviana, Stephanie, Ruth, Ofelia, Cecilia, Belén, Rodrigo, Angélica. Muy buenos días. Ya, Catherine, Ronald. Entonces, nos vamos aquí al home de nuestra página y vamos a exámenes. Exámenes clase B. Iniciar los tests y vamos a realizar el test del día que corresponde al día de hoy, que es el 10 del 10. Iniciamos el test y comenzamos. Dice: vamos a hacerlo en modo aprendizaje para ir viendo la respuesta inmediatamente, ¿ya? El modo examen es como es igual como en la municipalidad, que vamos a corregir todas las preguntas y al finalizar nos va a dar las respuestas correctas y vamos a ver en cuáles nos equivocamos. En cambio, en modo aprendizaje vamos a ir corrigiendo una a una. Comenzamos entonces. Dice la primera pregunta: en zonas no urbanas, ya pueden ser interurbanas o rurales. Y cuando la calzada tiene una pista por sentido, la velocidad máxima permitida a los vehículos livianos es: alternativa A, 50 kilómetros por hora; alternativa B, 60 kilómetros por hora; alternativa C, 120 kilómetros por hora; y alternativa D, 100 kilómetros por hora. ¿Ya? Me está diciendo que estoy en una zona no urbana, en una zona interurbana, una zona rural, donde sabemos ya que la velocidad máxima no es 50 como en una zona urbana, son otras, pero aquí hay una variación. Varía cuando hay una pista por sentido o cuando son dos o más pistas por sentido. ¿Ya? Y acá nos dice que es una pista por sentido. Entonces, la respuesta correcta sería, como dice Viviana, Ofelia, Cecilia, Belén, Camila, Rodrigo, Stephanie, que es la letra D. 100 kilómetros por hora sería el máximo siempre y cuando no haya una señal que diga lo contrario. Por ejemplo, si yo me voy en una zona no urbana, una zona interurbana o rural, y hay una señal muy parecida a esta que dice 100 acá en este momento, pero si dice 80, esa es la velocidad máxima que yo tengo que llevar. O sea, siempre y cuando no haya una señal que diga lo contrario en una calzada no urbana que tiene una pista por sentido serían 100 kilómetros por hora. ¿Ya? Si son dos o más pistas por sentido serían 120. Vamos por la siguiente pregunta. Entre los factores humanos que nos ayudan a conducir con cuidado está: alternativa A, la calidad del automóvil; alternativa B, la velocidad; y C, la identidad del conductor. Viviana dice que es la letra C, Cecilia, Camila, Ofelia dice que es la C también, Camila dice que es la B, Belén dice que es la C, Rodrigo que es la C. ¿Ya? Acá estamos hablando entre los factores humanos, ya me está preguntando, así como las características de la persona. Por ende, como dicen ustedes, sería la letra C, ya como dice Stephanie también. Hay dos Stephanie. ¿Ya? Una Stephanie con E y una Stephanie directamente con S. ¿Ya? Ambas dicen que es la letra C, la identidad del conductor, corregimos, y esa es la correcta, porque me está preguntando entre los factores humanos, ya las características de la persona. Buen día, Jacqueline. Por ende, sería la letra C. Pregunta número 3. ¿Qué es un carro de bomberos? Dice acá que es una pregunta multirrespuesta con este símbolo de exclamación acá. ¿Qué es un carro de bomberos? Dice: además cuenta de los equipos necesarios para el rescate de personas y el trabajo en incendios; B, es un vehículo de emergencia; y C, cuenta con una bomba impulsora y un tanque de agua. ¿Ya? ¿Cuáles serían las características de un carro de bomberos entonces? Como dice ahí la mayoría, todas, porque cuenta con equipos necesarios para el rescate de personas y el trabajo en incendios. Es un vehículo de emergencia, es considerado un vehículo de emergencia, por lo cual siempre deberíamos ceder el paso, por ejemplo, si viene con sus balizas y su sistema de sonido encendida, tenemos que cederle el paso, ¿cierto? Y también cuenta con una bomba impulsora y un estanque de agua para apagar los incendios.
Corregimos y es correcto. Pregunta 4. A menos que esté permitida otra forma de estacionar, usted deberá hacerlo en forma paralela a la cuneta. Ya, a menos que esté permitida otra forma de estacionar, usted deberá hacerlo paralelo a la cuneta. Alternativa A. A no menos de 40 centímetros, dejando un espacio mínimo, una distancia mínima de 60 centímetros respecto a los otros vehículos estacionados. B. A no más de 30 centímetros, dejando una distancia mínima de 60 centímetros respecto a los otros vehículos estacionados. C. A no menos de 30 centímetros, dejando una distancia máxima de 60 centímetros respecto a los otros vehículos estacionados. Y D. A no más de 50 centímetros, dejando una distancia mínima de 60 respecto a los otros vehículos estacionados. ¿Ya? Viviana dice C, Stephanie dice B, Belén dice C, Stephanie también dice C, Anthony dice que es la B, Camila dice que es la B, Angélica dice que es la B, Rodrigo C, C, Cecilia, B, C, dice Ronald. Es una nomás la respuesta correcta, Ronald. ¿Ya? Entonces, acá lo que tenemos que hacer primero que nada es leer bien y comprender lo que me está preguntando, ¿ya? A menos que no esté permitido otra forma de estacionar, usted deberá hacerlo paralelo a la cuneta. Cuando nos estacionamos paralelo a la cuneta, ¿cómo debe ser? Dice, a no menos de 40 centímetros, dejando una distancia mínima de 60 centímetros entre los vehículos. Ya, esta está incorrecta. No es a no menos de 40 centímetros. ¿Ya? B, dice, a no más de 40, de 30 centímetros. O sea, eso sería lo máximo de la distancia que yo debería dejar de la cuneta. Eso está correcto, a no más de 30 centímetros y dejando una distancia mínima de 60 centímetros respecto a los otros vehículos. ¿Ya? Es a no más de 30 centímetros, o sea, el máximo, la máxima distancia que yo puedo quedar desde la cuneta de separación son 30 centímetros. Esto está correcto en primera instancia. Y dejando una distancia mínima, o sea, lo mínimo que puedo quedar, la distancia mínima que puedo dejar entre el vehículo que está atrás mío y el que está adelante son 60 centímetros respecto a los otros vehículos. Entonces la respuesta correcta sería la B, ¿ya? Esa, porque aquí dice, a no menos de 30 centímetros. O sea, yo debería quedar desde 30 centímetros hacia arriba, por lo que dice la respuesta letra C. Entonces esa está equivocada, ¿ya? Esta es la respuesta, la alternativa correcta, la alternativa B. Corregimos y es así. Pregunta 5. La seguridad vial tiene como meta A. La eliminación solo de los siniestros peatonales. B. La eliminación total de los siniestros de tránsito. Y C. La eliminación solo de los siniestros en zona urbana. Ya esto aparece en el libro para la conducción en Chile. Es una frase bastante ambiciosa porque es bastante difícil eliminar el total de los siniestros de tránsito, ¿cierto? Si fuese fácil hacerlo, ya no habrían tantos accidentes, como por ejemplo aquí en el feriado largo del 18, que hubieron un montón de accidentes, un montón de muertos. Ya es bastante complejo hacerlo, pero esa es la meta de la seguridad vial y esto así aparece en el libro para la conducción en Chile. Corregimos y es correcta, es la eliminación total de los siniestros de tránsito. Pregunta número 6. Cuando se detenga detrás de un vehículo, mantenga una distancia de seguridad. Se estima que esta es adecuada si usted, voy a leer de nuevo la pregunta, me enredo un poquito, dice, cuando se detenga detrás de un vehículo, mantenga una distancia de seguridad. Se estima que esta es adecuada cuando usted, A, puede ver los pasajeros del vehículo que le antecede. B, puede ver los neumáticos delanteros del vehículo que le antecede. C. Puede ver los neumáticos traseros del vehículo que lo antecede y D. Puede ver el parachoque trasero. ¿Ya cuál sería la distancia mínima de seguridad cuando yo voy detrás de otro vehículo? Siempre y cuando, obviamente, esto es cuando estamos detenidos. Ojo, esta pregunta no está bien ahí quizás redactada. Cuando yo me detengo, ¿ya? Porque en movimiento esa distancia sería extremadamente corta. Cuando yo me detengo, por ejemplo, en un semáforo, en una señal pare, ¿cuál es la distancia? Cuando saber que yo tengo una distancia adecuada es cuando alcanzo a ver las ruedas del vehículo, las ruedas de los neumáticos traseros apoyados en el piso. Ya ahí es cuando yo tengo una distancia adecuada. Ya, pero ojo que esto es cuando yo me detengo, no en movimiento.
Entonces la respuesta correcta, como dice ahí Stephanie, Viviana, Cecilia, Belén, Rodrigo, Camila, Ofelia y Jacqueline, sería la alternativa C. Puede ver los neumáticos traseros del vehículo que lo antecede. Esa sería la alternativa correcta. Vamos con la pregunta número 7. ¿Un conductor que lleva luces bajas descubrirá a una persona con ropa oscura a una distancia aproximada de A, 25 metros, B, 125 metros y C, 60 metros? Un conductor que lleva luces bajas descubrirá a una persona con ropa oscura a una distancia aproximada de 25 metros, 125 metros o 60 metros. Ya, esto aparece. Sabemos que, por ejemplo, en luz, en, ¿cuánto se llama? En zona ur no urbana, tenemos que utilizar las luces altas, por lo mismo, por un tema de velocidad que podemos alcanzar. Entonces, acá, si yo voy con las luces bajas encendidas, voy a descubrir una persona con ropa oscura a una distancia de A, dice Elouse, Rodrigo, Jacqueline, Cecilia, Viviana, Antonio, Angélica, 25 metros. Corregimos y es correcto, ¿ya? Por eso es tan complicado el tema de la distancia y el uso de las luces, porque una persona con ropa oscura la vamos a ver recién a 25 metros. Ya si yo circulo a 50 kilómetros por hora y esta persona la veo a 25 metros, es muy probable que ocurra el siniestro, es muy probable que yo la atropelle. Entonces tenemos que tener mucho ojo, por ejemplo, en zonas no urbanas o zonas rurales, tenemos que utilizar nuestras luces altas. 8. ¿Para qué se filtra el aceite? Alternativa A, para enfriar el aceite. B, para que dure más sin perder sus propiedades y aumentar su viscosidad. C, para diluirlo mejor. Y D, para extraerle las impurezas sólidas. ¿Para qué se filtra el aceite? D, dice Cecilia, Joana, Ofelia, Belén, Stephanie, Ronald, Anthony, Viviana, Jacqueline, Edison, Rodrigo, que es la D, para extraerle las impurezas sólidas, ¿cierto? La fricción que va produciendo también el mismo motor, ya con el desgaste obviamente va botando algunas impurezas sólidas, pedacitos así como se los digo, es como aserrín de metal, de las piezas metálicas que se van desgastando. Entonces esto lo va extrayendo, obviamente, el filtro del aceite va extrayendo las impurezas sólidas del lubricante. Por ende, hay que hacer este cambio, esta mantención, este cambio de aceite según lo que recomienda el fabricante, ¿ya? Lubricante y filtro. Corregimos y es correcto, esa es la alternativa correcta. 9. Sobrepasar. ¿Qué es sobrepasar? Alternativa A, maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido sin traspasar el eje de la calzada. B, maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo anteceden. Esta es una pregunta muy común. ¿Cuál es la diferencia entre sobrepasar y adelantar? ¿Ya? Acá hay una descripción que habla de sobrepasar y la otra es el adelantamiento o adelantar. Ya Viviana dice que es la A, Anthony dice que es la A, Cecilia, Stephanie, Jacqueline, Rodrigo dicen que es la A, Belén dice que es la B. Ya recuerden que sobrepasar, cuando yo sobrepaso otro vehículo, no paso, no cruzo el eje de la calzada. Ya no tengo que cruzar. Si yo estoy cruzando el eje de la calzada, estoy realizando la maniobra de adelantamiento. El eje de la calzada es la línea central que divide los sentidos del tránsito, ¿ya? Sentido de tránsito opuesto. Entonces, en este caso, según estas descripciones, sería, como dicen ustedes, la letra A, ¿ya? Maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido de tránsito, sin traspasar el eje de la calzada, ¿ya? Si yo, obviamente, para pasar a otro vehículo, tengo que hacerlo por el costado izquierdo del eje de la calzada, o sea, tengo que sobrepasar el eje de la calzada. Para realizar este sobrepaso sería un adelantamiento. Y en este caso, la alternativa correcta sería la A. Pregunta número 10.
¿Qué sucede cuando las personas jóvenes tienen un alto nivel de confianza en sus capacidades de controlar el vehículo en situaciones peligrosas? ¿Qué sucede cuando las personas jóvenes tienen un alto nivel de confianza en su capacidad de controlar el vehículo en situaciones peligrosas? A. Evitan tomar riesgos innecesarios. B. Siguen todas las normas de tránsito de manera estricta. Y C. Asumen más riesgos al confiar demasiado en su capacidad de control. ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Qué pasa cuando las personas jóvenes tienen un alto nivel de confianza, que piensan que ellos pueden controlar el vehículo en todo momento? ¿Ya? La alternativa correcta, como dice ahí Cecilia, Rodrigo, Edison, Ofelia, Angélica, Stephanie, Jacqueline, sería la C. Asumen más riesgos al confiar demasiado en sus capacidades de control. Y es la alternativa correcta. Pregunta número 11 dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en cuanto a la conducción durante la noche? Ya pregunta multirrespuesta. El color de las ropas de un peatón influye en que éste pueda ser más o menos visible para los conductores. B. Nuestra limitada capacidad de ver de noche aumenta los riesgos de accidentes. C. Nuestra capacidad de apreciar distancias en la noche se ve disminuida. Y D, en carretera con luces bajas es posible ver las marcas del pavimento a 200 metros y más. ¿Cuáles serían las alternativas correctas? A, B y C, dicen por ahí. A y C, B, C, A, B y C, A, B y C, A, B y C. Ya, vamos a ir leyéndolas una por una y vamos viendo si son correctas o no. El color de las ropas de un peatón influye en que éste pueda ser más o menos visible para los conductores. Eso es correcto. Nuestra li limitada capacidad de ver de noche aumenta los riesgos de accidentes. Correcto también. C. Nuestra capacidad de apreciar distancias en la noche se ve disminuida. Correcto. Y en carretera con luces bajas es posible ver las marcas en el pavimento a 200 metros y más. Esto sería incorrecto. Las luces bajas proyectan poco más de 50 metros hacia adelante. ¿Ya? Poco más de 50 metros, son las luces altas las que alumbran poco más de 150 metros. Así que sería más o menos imposible ver las marcas del pavimento a 200 metros y más. ¿Ya? Entonces sería la A, la B y la C, como dice ahí la mayoría. Corregimos y es correcto. Pregunta 12. Fuerza centrífuga. Es la que tiende a sacar la carga y los ocupantes del vehículo hacia el costado cuando el vehículo toma una curva, efectúa un cambio de dirección o da un giro brusco del volante. Esto es A, falso, B, verdadero. ¿Ya? La fuerza centrífuga. Es cosa de imaginarse una centrífuga. Todos hemos visto el funcionamiento de una centrífuga en la casa, ¿cierto? ¿Qué hace la centrífuga? Gira súper fuerte. ¿Ya? ¿Para qué? Para sacar el agua de las prendas de la ropa hacia el lado, ¿cierto? Hacia el otro lado, hacia el exterior. ¿Ya? Entonces, si lo llevamos ese mismo ejemplo a esto, claro, si yo giro el volante muy fuerte, tomo una curva demasiado rápido, esta fuerza tiende a sacar la carga o los ocupantes hacia el exterior del vehículo. ¿Ya? Entonces, esto sería B, verdadero. ¿Ya? Eso es la fuerza centrífuga, ya que esta aumenta según la velocidad, obviamente, según el radio de la curva y ese tipo de cosas. 13. Los vehículos que enfrenten una luz roja y flecha verde podrán A. Entrar cuidadosamente al cruce para continuar directo. B. Girar cuando la flecha se encuentre en rojo. Y C. Entrar cuidadosamente al cruce solo para seguir la dirección indicada por la flecha. La mayoría dice que es la letra C. Todos dicen que es la letra C, entrar cuidadosamente al cruce solo para seguir en la dirección indicada por la flecha verde y esto sería correcto, ¿ya? En este tipo de semáforos con flecha tenemos que seguir nuestra trayectoria solamente cuando nos dé la flecha verde, obviamente, según el lugar donde vamos a realizar el viraje, siempre con precaución y cediendo el paso a los peatones si corresponde. 14. Adelantamiento es la maniobra efectuada. A, por la berma del costado derecho. B, por el costado izquierdo del eje de la calzada. Y C, por el costado derecho del eje de la calzada. ¿Ya? Aquí está, me está preguntando de la otra forma, ¿cierto? Si un sobrepaso o un adelantamiento.
Y como dijimos hace un rato, cuando yo realizo un adelantamiento, cuando traspaso el eje de la calzada, o sea, cuando yo hago la maniobra por el costado izquierdo del eje de la calzada. Y por ende sería la letra B, como dicen ahí todos ustedes. Súper bien, ahí quedó claro entonces la pregunta anterior del sobrepaso. Nos quedó claro que es cuál es la diferencia de un sobrepaso y un adelantamiento. Pregunta número 15. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de personas fallecidas en siniestros por atropellos en Chile en relación con el total de los fallecidos? ¿Cuál es el porcentaje aproximado de personas fallecidas en siniestros por atropellos en Chile en relación con el total de los fallecidos? Esta es una estadística nueva del libro para la conducción en Chile, que se estrenó ahora en agosto, ¿ya? B, dice la mayoría, el 28%. O sea, del total de los fallecidos, ¿cuál sería el porcentaje de atropellados en este caso? Del 28% dice que es la mayoría y es correcto, es bastante alto las personas que fallecen por atropello, ya un 28%. Estas son estadísticas que, como les comentaba, aparecen en el libro para la conducción en Chile, en el nuevo libro, por así decirlo, que tenemos que tener más o menos claras porque pueden ser preguntas de examen y son estadísticas que tenemos que conocer. 16. ¿Qué infracción gravísima se comete si no se respeta la señal pare? ¿Qué infracción gravísima se comete si no se respeta la señal pare? A. Detenerse completamente ante la señal pare. B. Reducir la velocidad sin detenerse completamente en una señal pare. Y C. No detenerse ante la señal luz roja de un semáforo o ante una señal pare. Ya. Yo para respetar la señal pare tengo que detenerme completamente. Ya no es reducir la velocidad sin detenerme. O sea, no es pasar mirando por si acaso, si es que viene alguien y continuar. No, eso lo podemos hacer en un segundo paso, por así decirlo. Ya en una señal pare tengo que detenerme completamente. Reducir la velocidad sin detenerse completamente en una señal pare. Está media confusa esta pregunta. Ya sabemos que yo, al no detenerme por completo, sería una infracción en una señal pare. ¿Ya? Entonces, esta pregunta debe ser nueva. ¿Ya? Dice Viviana, no entiendo la pregunta con las alternativas. Yo tampoco la entiendo mucho. Hace rato que no hacía videotest y esta pregunta la voy a revisar. O sea, voy a anotarla, voy a pedir que la revisen. Deme un momentito. Ahí sí. Porque está claro, como dice ahí, está un poco mal formulada. Porque, claro, te lleva como. Porque dice que infracción gravísima se comete. ¿Ya? ¿Cuándo se comete una infracción gravísima en una señal pare, podría decir? ¿Ya? Vamos a, según yo, debería ser la A. O sea, es lo que debe hacer, ¿no? Es que debería, se está preguntando cuál es la infracción gravísima en este caso, sería reducir la velocidad sin detenerse. ¿Ya? Por eso, no detenerse ante una señal roja de un semáforo o ante una señal pare. No, no creo que es porque ahí me meto un semáforo. Yo creo que debe ser la A o la B. Ya vamos a poner la B, la C, me dicen ahí por ahí algunas personas. Si es la C es porque está muy mal formulada la pregunta. Vamos a poner la C, a ver, y es la correcta, ¿ya? Acabo de anotar esta pregunta y la voy a revisar, porque debe estar súper mal formulada, está súper difícil para corregir, porque dice qué infracción gravísima se comete si no se respeta la señal pare. Ya podría ser qué infracción gravísima es parecida o gravísima tal como una señal pare, podría ser no respetar la señal luz roja, pero bueno, vamos a dejarla ahí. Que dice ahí, claro, qué infracción se comete. Está compleja, pero vamos a seguir. Ya la dejé anotada y la voy a revisar bien esa pregunta. Pregunta 17. ¿Qué debes hacer después de abrochar el cinturón de seguridad? ¿Qué debes hacer antes de abrochar el cinturón de seguridad? A. Estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido al cuerpo. B. Dejarlo suelto para mayor seguridad. Y C, ajustarlo solo en caso de emergencia. Ya el cinturón sabemos que tiene que quedar siempre bien ceñido al cuerpo, obviamente sin pliegues, no tiene que quedar doblado, tiene que pasar por la clavícula, ¿cierto? Y quedar abajo del abdomen.
en la segunda banda, en la banda inferior. ¿Ya? Ponemos la letra A entonces, como dice ahí la mayoría, y corregimos. Está bien eso. Pregunta 18. Las líneas transversales que se emplean fundamentalmente en. Las líneas transversales se emplean fundamentalmente en. Las líneas transversales son estas líneas, ¿ya? Las líneas que cruzan la calle. En los cruces con mucho tránsito, ¿sí? En los cruces semaforizados también nos encontramos con líneas transversales. En cruces peligrosos y frente a señales en el paso pare. Serían todas, como dice ahí Viviana, ¿cierto? Rodrigo, Ronald, Isabel, Stephanie. Todas. Corregimos y es correcto. Pregunta 19. Los vehículos deberán circular por la mitad derecha de la calzada, salvo en los siguientes casos, entre otros. A. Cuando el tránsito por la mitad derecha de la calzada no sea peligroso por algún obstáculo. B. Cuando se adelanta o sobrepasa a otro vehículo que circula en el mismo sentido. C. Todas las mencionadas. Y D. Cuando en el tránsito urbano la calzada esté señalizada para circulación de un solo sentido. Ya cuando nosotros siempre deberíamos circular por la mitad derecha de la calzada, salvo en los siguientes casos. Cuando el tránsito por la mitad derecha no sea posible por algún obstáculo, bien. Cuando se adelanta o sobrepasa a otros que circulan en el mismo sentido, bien, ya. Todas las mencionadas, ya veamos la última, cuando el tránsito urbano en la calzada esté señalizada para la circulación de un solo sentido. Entonces sería la letra C. Todas serían correctas. Alguien me está pidiendo la explicación de la pregunta 16. Veámosla. Dice, detenerse ante una señal pare o luz roja es extremadamente peligroso y se considera una infracción gravísima porque puede causar siniestros graves e intersecciones. ¿Sí? Yo, es que eso está súper claro. Está súper claro que una infracción, no respetar una señal pare o una luz roja es una falta gravísima, ¿cierto? Si lo que está aquí está mal formulada la pregunta, yo creo. ¿Ya? Está mal formulada la pregunta. Ya, vamos por la siguiente. 20. ¿Qué sucede si la presión sobre la bola de arrastre de un remolque es demasiado baja o demasiado alta? ¿Qué sucede si la presión sobre la bola de arrastre de un remolque es demasiado baja o demasiado alta? A. Solo afecta la presión de las ruedas delanteras. B. No afecta el comportamiento del vehículo. Y C. Puede causar que el vehículo y el remolque se desestabilicen. Sería la respuesta correcta, la C, como dice ahí, Rodrigo, Camila, Belén, Jacqueline, Stephanie, Viviana, Eneida, Ofelia, Angélica. La respuesta C, obviamente, si la presión de la esfera, si la carga está muy adelante, la presión de la esfera va a ser demasiado alta, va a bajarse el remolque, pero va a subir la cola del vehículo y viceversa. Si te ponemos, por ejemplo, el peso en la parte trasera del remolque, se va a subir la presión de la esfera, ¿cierto? Va a elevar y me va a levantar el vehículo desde la parte de atrás. Entonces, esa sería la respuesta correcta. 21. Cuando dos o más vehículos circulan en el mismo sentido por la derecha, la distancia entre los vehículos será A. Cada conductor debe mantener respecto del vehículo que le antecede una distancia de 30 metros. B. Entre 1 y 4 metros. Y C. Cada conductor debe mantener respecto del vehículo que le antecede una distancia suficiente para que cualquier otro pueda adelantarlo ingresando sin peligro a dicho espacio. C. Dice Belén. Isabel, Stephanie, Ofelia, Rodrigo, Camila, Ronald, Edison, Cecilia, Neida, Stephanie, dicen que es la letra C, que cada conductor debe mantener respecto al vehículo que lo antecede, o sea, el que va adelante una distancia suficiente para que cualquier otro vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro a dicho espacio. Esa sería la respuesta correcta. ¿Ya? Pregunta 22. ¿En cuál de los siguientes casos no es necesario usar los espejos retrovisores de un vehículo? A. Antes de hacer partir el motor, B, antes de conducir y C, antes de cambiarse de pista. Ya acá está preguntando en qué caso no es necesario usar los espejos retrovisores. A, dice Ofelia, Jacqueline, Edison, Ronald, Stephanie, Isabel, Viviana, Eneida, Angélica, Camila, Stephanie, Cecilia, dice que es la letra A. Ya, porque antes de conducir tenemos que mirar los espejos retrovisores, decimos que tenemos que mirar los espejos retrovisores varias veces en un minuto. Antes de cambiarse de pista es pero fundamental, o sea, es
excluyente hacerlo. Siempre tenemos que mirar el espejo retrovisor antes de cambiarnos de pista. Ya entonces la alternativa correcta, como dicen ustedes, sería la letra A. 23. ¿Cuál es la duración del permiso de circulación? A. Tiene una duración de medio año. B. Tiene una duración de 2 años. Y C. Tiene una duración de 1 año de marzo a marzo. C. Dice Edinson, Ofelia, Viviana, Cecilia, Ronald, Eneida. Ya. Esto aparece en el módulo de informaciones importantes y dice que tiene una duración de 1 año de marzo a marzo. Ya. El permiso de circulación sabemos que se paga el mes de marzo hasta el 31 de marzo y vence el próximo año el 31 de marzo también. Igual que el SOAP o seguro obligatorio de accidentes personales. Corregimos y es correcto. 24. En caso de reincidencia 3 veces en la conducción de estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, el juez deberá decretar la cancelación de la licencia del conductor infractor cuando estime que su conducción ofrece peligro para el tránsito o para la seguridad pública. ¿Esta afirmación es verdadera? A, sí, B, no, sí, pero solo en caso de haber lesiones graves. A, dice Viviana, Camila, Belén, Stephanie, Jacqueline. Ya, o sea, si un conductor es sorprendido 3 veces ya en conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes, el juez decretará la cancelación de la licencia del conductor infractor cuando estime su conducción ofrece peligro para el tránsito. Ya sea la reincidencia, obviamente pueden cancelarle la licencia del conductor, ya que cuando le cancela la licencia puede apelarla después de 12 años, ya para ver si la puede recuperar. La mayoría dice que es la A, que esto es correcto, y es así. Ya la reincidencia de 3 veces la conducción de estado de ebriedad, hayan o no hayan lesiones, ya el juez ya puede decretar la cancelación de la licencia del conductor. Ya esto aparece en el individuo en el tránsito. Vamos, 25. Usted conduce por una vía rápida en buenas condiciones, por seguridad. ¿Qué debería mantener usted? ¿Qué distancia debería mantener usted respecto al vehículo que va delante suyo? Ya, aquí estamos hablando ya en conducción. Un espacio aproximado de 3 metros. Un espacio equivalente al largo de 3 vehículos. O C, un espacio equivalente al que usted recorre en 3 segundos. Ya, ¿cuál sería la respuesta correcta? Ya, ¿cuál sería la distancia de seguridad cuando uno va por una vía rápida en buenas condiciones con el vehículo que nos antecede? La mayoría dice que es la C, un espacio equivalente al que usted recorre en 3 segundos. Corregimos y es correcto. ¿Ya? Obviamente, si las condiciones climáticas son adversas, por ejemplo, lluvia, hielo, nieve, esto tiene que aumentar. ¿Ya? Incluso al doble. 26. ¿Quién otorga la licencia de conducir? A. Departamento de Tránsito de la Municipalidad. B. Carabineros de Chile. C. La Municipalidad. Y D. Escuela de Conductores. La mayoría dice que es la del Departamento de Dirección del Tránsito. Y eso es correcto. Ya son los únicos que entregan una licencia de conducir. Ni Carabineros ni la Municipalidad. Bueno, la Dirección del Tránsito está en la Municipalidad, ¿cierto? Pero es un departamento aparte. Y la Escuela de Conductores no le va a entregar a usted la licencia de conducir, lo va a formar como conductor, incluso puede llevarle el vehículo, muchas cosas más que ofrecen las escuelas de conductores, pero al final el que otorga la licencia es en el Departamento de Tránsito de la Municipalidad. Pregunta 27. Al conducir de noche por un camino con lluvia, ¿cuál es la distancia que debería llevarse con el vehículo que va adelante? A. Ninguna de las mencionadas. B. El triple a la que sería en condiciones normales. Y C. El doble a la que sería en condiciones normales. C dice Neida, Stephanie, Ofelia dicen que es la letra C, Rodrigo dice que es la letra C, Viviana, Helen, Estefanía, Isabel, la letra C. Corregimos y es correcto. Ya tenemos que aumentar al doble la distancia con el vehículo que va adelante en este tipo de condiciones. 28. La cantidad de alcohol presente en la sangre varía por diversos factores. Indique la afirmación falsa. Ya. ¿Por qué varía la cantidad de alcohol en la sangre? En este caso, ¿cuáles serían esos factores? A.
Sexo, debido a diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres, hace que dos personas de distinto sexo que tengan igual peso y hayan tomado lo mismo, es más probable que la mujer obtenga una tasa de alcohol mayor a la del hombre. B, la cantidad de alcohol que una persona consume. C, la masa corporal. A menor peso corporal, C, alcanza una mayor tasa de alcoholemia y D, el estado de ánimo. ¿Qué factores podrían incidir en caso de que una alcoholemia salga más alta? ¿Ya? La masa corporal sí incide. Por ejemplo, una persona que pesa menos puede marcar más en una alcoholemia que una persona que pesa varios kilos más. Obviamente, la cantidad de alcohol que una persona consume también incide. Y el sexo, fíjense que también. Ya, entre hombre y la mujer siempre dicen que aunque hayan tomado lo mismo, la mujer marca más que el hombre. Entonces, en este caso sería la D, la falsa, el estado de ánimo, como dicen ahí ustedes. Corregimos y es correcto. Pregunta 29. La ley de tránsito establece límites de velocidad máxima según las características de la vía y el tipo de vehículo, tratándose de una calzada, de una pista por sentido de circulación en una zona rural. Tratándose de una calzada, de una pista por sentido en una zona rural y no habiendo señales de tránsito que impongan otros límites, ¿cuál de los siguientes vehículos no pueden exceder los 90 kilómetros por hora? Ya sabemos que los vehículos livianos pueden, en una calzada de una pista por sentido, pueden, la velocidad máxima es de 100, pero ¿qué vehículos no pueden alcanzar los 90? Dice A, buses interurbanos, B, los automóviles. C, los camionetas y SUV, y D, los buses, camiones y vehículos de transporte escolar. Ya, como ahí la mayoría de ustedes dice que es la letra D, sería la correcta, ¿ya? Porque los automóviles y los camionetas SUV son vehículos livianos, ¿cierto? Y no solamente los buses interurbanos, ya serían los buses, camiones y vehículos de transporte escolar, no podrían pasar los 90 kilómetros por hora. 30. Marihuana se clasifica como A, produce un comportamiento más competitivo e incluso agresivo. B, se clasifica como depresor alucinógeno. No es estimulante. Sus efectos en el organismo son de rápida apreciación y varían según la dosis. Y C, dependen de tipo de preparación, dosis, frecuencia de consumo, impureza y adulteración que contenga, entre otras. ¿Cuál sería como la característica en este caso de esta droga, de la marihuana? ¿Ya? La A produce un comportamiento más competitivo e incluso agresivo. Esa la descartamos. Ya la A es como más que nada drogas más duras, como la cocaína, por ejemplo. ¿Ya? C dice Viviana, Rodrigo, Eneida, Helen. Dicen que es la letra C. Stephanie, Anthony también dice que es la letra C. Joana dice que es la B. Ojo ahí. Ya, dice que es la C, la B, Joana. Camila dice que es la C. Belén dice que es la B también. Ya. Belén dice que es la B también. Ya. Tengo B y C. Puedo estar un poquito dividido. Ya. ¿Qué hacemos? Vemos la pista. Son de rápida aparición y varían según la dosis. Son de rápida aparición y varían según la dosis. ¿Qué esto quiere decir? Que según la pista, ¿cuál alternativa sería? La B, como dice Angélica. Se clasifica como un depresor alucinógeno. No es estimulante. Sus efectos en el organismo son de rápida aparición y varían según la dosis. Ya sería la B, como la clasificación en este caso de la droga de la marihuana. ¿Ya? Es un depresor, obviamente, alucinógeno y no es estimulante, como otro tipo de drogas, como la pasta base, la cocaína. Ya no sé, pastillas, otras cosas que podemos consumir. En este caso, es un depresor alucinógeno. ¿Ya? Corregimos y esa sería la correcta. 31. ¿En qué circunstancias usted se detendrá justo sobre un cruce cebra existente a mitad de cuadra? ¿Ya? A. Cuando no hay peatones esperando el cruzar. B. Cuando ello sea necesario para evitar un accidente. C. En ningún momento. Y D. Durante la noche. ¿Ya? ¿En qué circunstancias nosotros podemos detenernos justo arriba del paso peatonal? Cruce cebra que existe a mitad de cuadra. ¿Ya? Cuando no hay peatones esperando cruzar, no deberíamos detenernos menos encima del paso peatonal, cuando ello sea necesario para evitar un accidente. ¿Ya? En ningún momento o durante la noche. Ya solamente yo me voy a detener
sobre un paso peatonal cuando esto sea necesario para evitar un accidente, tal cual. ¿Ya? Solamente ahí podría detenerme sobre un paso peatonal. Corregimos y esto sería correcto. 32. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar una licencia de conducir? A. Porque la sociedad espera que a esa edad el individuo haya alcanzado un grado de madurez requerido para ser un conductor responsable y seguro. B. Porque se imita la legislación de otros países en donde también se espera que la persona que cumpla 18 años de edad para recién postular una licencia de conducir. Y C. Porque a esa edad la persona puede tener responsabilidad civil y penal para ser juzgada en caso de que provoque un accidente de tránsito. Ya esto aparece, es un párrafo que aparece en el libro del nuevo conductor, ¿cierto? Y como dice ahí la mayoría, sería la letra A. Porque la sociedad espera que a esa edad el individuo haya alcanzado un grado de madurez requerido para ser un conductor responsable y seguro. Pregunta 33. ¿Cómo afecta la fatiga a la toma de decisiones de una persona conductora? A. Disminuye la cantidad y la calidad de información recogida, afecta el razonamiento y aumenta el tiempo de reacción. B. Mejora la cantidad y la calidad de información que se recoge del entorno. Y C. Facilita la toma de decisiones seguras y adecuadas. ¿Ya? ¿Cómo afecta la fatiga? Obviamente la fatiga es algo negativo en la conducción, ya no afecta negativamente. Si nosotros nos vamos aquí a la alternativa, si vemos esto es algo positivo, mejora, facilita. Ya son como preguntas un poquito de razonamiento. Entonces acá lo único que sería negativo sería que disminuye la cantidad y la calidad de información, afecta el razonamiento y aumenta el tiempo de reacción. Ya, si aumenta mi tiempo de reacción es algo negativo. Si aumenta mi capacidad de reacción sería algo positivo. Ya, entonces sería la letra A. Corregimos y es correcto. 34. Un espacio entre usted y el vehículo que marcha delante de usted es igual a lo que usted recorre en 3 segundos. ¿Es suficiente este espacio cuando A. las condiciones climáticas son buenas, B. hay neblina, C. está lloviendo fuertemente y D. recién ha cesado de llover? ¿Cuándo los 3 segundos sería un espacio, una distancia suficiente con el vehículo que nos antecede? Cuando las condiciones climáticas son buenas, ¿cierto? Y cuando la carretera está en óptimas condiciones, etcétera. Sería la letra A, como dice la mayoría de ustedes ahí. Y la pregunta 35 dice, ¿cuál de las siguientes circunstancias relacionadas con la persona conductora puede aumentar el riesgo de fatiga en el volante? A. Conducir a una velocidad moderada y en condiciones de alerta. B. Conducir mucho tiempo seguido sin descansar adecuadamente. Y C. Tomar descansos frecuentes y mantener una postura adecuada. B, dice Edison, Joana, Angélica, Rodrigo, Belén, Viviana, dicen que es la letra B. Conducir mucho tiempo seguido sin descansar, esto facilitaría la aparición, obviamente, de la fatiga al volante. Corregimos, y es correcto. Ya conducir mucho tiempo sin descansar, obviamente, va a favorecer que aparezca la fatiga, el cansancio, el sueño, etc. ¿Ya? Entonces, con esto estaríamos terminando el video del día de hoy. Lo habríamos superado con cero fallo, obviamente. Y con eso estaríamos listos con el video del día de hoy. Espero les haya servido, les haya gustado, hayan salido de dudas, ya que alguna que otra pregunta no la hayan salido para que la hayan podido aprender. Entonces nos estaríamos viendo en un rato a las 11 de la mañana para ver el temario que corresponde al día de hoy. ¿Ya? Nos vemos en un rato entonces. Espero que sigan conectados. Chao, chao. De nada.